Trabala, trabala, trabalor. Ay, qué olor. ¿Podría jugar con teutones? Tengo un montón de partidas con teutones en mi canal de YouTube. El Viri, chusmeala, mongoles, ok. Chusmeala, están ahí. Annihilation, annihilation in the name of God. No sé por qué a la gente le gustan los teutones. Los teutones están buenos, pero para mapa cerrado. Para mapa abierto, si no vas torres, no tenés una caballería por la movilidad. ¿Qué pasó si lo mandé acá? Ese gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha. Fácil, no. ¿Por qué estoy jugando con la Conahue? Sí. Ah, sí, 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 sí. Porque la supo perder. Es la tierra que lo vio nacer. Tu valor lo hace crecer. Y tiene magia y poder. Hay que cortar. Gaucho Power. Y lo llevo. ¿Dónde voy? No hay escape. Uso el Gaucho Power. Witaj, gotowa jest, twój mój, twój mój. Gotów jest, gotowa jest, ¿dónde está el muchacho? Tengo el gaucho power. Bueno, estoy dando vuelta con un alienito, le metí el ar, nunca lo encontré. Gaucho power. Pito raso en ruedo ajeno. ¿Qué hace, boludo? ¿Está loco? ¿Qué hace?
se viene a comer los ciervitos y yo tenía que haberlo echado de aquí. ¿Cómo es esto? I remember the games in my life. Mátalo ahí, si igual no lo quiero comer, era para molestarlo. Arqueros, ok. Ah, me está retrajardeando el coche que le pasa. ¿Y este? Ah, igual, Darío. Witaj, 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 wita
Ichikama, Ichikama, uy, qué calor. Rozkazania.
Hola, Indemon. Taylor. Tak,
No sé qué quiso inventar Nahue, arqueros. Contra Trush, rápido aparte. Se le murió los ciervos, ¿eh? Che, cambié y actualicé el marcador. 3 a 1 voy. Pam, para pam, 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 pam. ¿Cuál me recomiendas? ¿Me gusta jugar agresivo? ¿Agresivo? Agresivo scout, agresivo hombre de arma, agresivo qué. Celtas están buenos para jugar agresivo, mongoles están buenos para jugar agresivo, metagame, franco ingleses están buenos. El Billy Waller no existe, el Billy Waller. Es que estaba jugando un. Sabía que yo iba a jugar un full feudal porque estaba metiendo muchas mejoras de caballería y granja y me estaba gastando todo en militar. Y Nahue no tenía pinta de tener mucho ejército, ¿no? Tenía pinta de que se iba a castillo, entonces la mejor forma que no me haga daño es que yo esté gualeado y volviendo luego con torres y scout, ¿no? Por eso hice eso, si no lo juego abierto, ¿no? Si sé que vamos a jugar un feudal largo los dos, juego abierto. No, hice cagada, a ver. Tengo un calor, me estoy asando, ¿eh? Yo prefiero con mongoles lidiarme los ciervos, ¿eh? Antes de tratar de robar algo, prefiero volverme lo sirvo. Ahora últimamente estoy jugando así, antes robaba rápido. Bueno, acá vengo con el aldeanito, no le pude hacer nada. Quería. Esto tenía que haberlo matado, esto fue un error mío. Al mongol hay que matarle la casa, pero bueno, no se la vi tarde. La casa hay que matarla al mongol, ¿eh? Porque se las luré igual después y es mucha potencia que tiene. Pam 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 pam. Esto le dolió igual, ¿eh? El aldeanito acá sin telar. Claro, claro, yo tardé un montón también en encontrarlo, ¿no? Uso el gaucho power. Y ahí mete el telar él. O sea, él está metiendo el telar. ¿Por qué lo canceló después? ¿O qué pasó que perdió el deal? Ahí está metiendo el telar. Y ahí rompió. Ah, claro, porque dijo ya tengo telar y perdió el aldeanito. Bueno, y ahí llega el scout defensor. Pero al final me salió Word esto a mí, ¿eh? Porque lo dejo un rato sin madera, le mato el aldeano y el scout se lo dejo en coma. Y siendo mongol lo querés vivo, ¿no? Ya vas a llegar rápido. Capaz que lo podía haber salvado moviéndolo un poco más. Claro, le dejé el scout en coma. Esto es negocio para mí, aldeanos iguales. Chao, chupau. Hola de nuevo, tío, vengo a trabajar y aquí sigues. Repasa las partidas de ayer de la Nation. ¿Repasé? No, 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 no las repasé.
No las repasé, podríamos repasarlas, pero las voy a ver con el equipo. Bueno, acá le robo un bichito de esto. Zafa, para que no se los coma. Un 19 pop, se mandó Nahue, un maderero y arquero me jugó, ¿no? Bueno, está bien. Como si fuese el TG, digamos. Y Toras, un ruedo ajeno. Me haría unos mate, ¿eh? Estuve bien en amurallar acá, ¿eh? En cerrar acá y acá, me salvó un poco de las papas. Todo el mundo sabe. Y acá exageré, ¿eh? Dos torres para un maderero, exageré ahí. Uso el gaucho power. Gaucho power. Acá me fui a la mierda acá, ¿eh? Guerrilla saca él, no sirve guerrilla contra torres. Perdés comida al pedo. Ahí la canceló. No. No, no la canceló. Torre defensiva, pero se queda sin madera. Está jauseado porque rompió una casa. Ay, qué feo. Y esa torre al final no la defendió. La subió. Una vez que la subí, tienes que defenderlo. Si no, no lo hagas. Pierde una torre y una madera. Estaba arriba de colina, creo. Para papá. Pa. No entiendo por qué no me peleó ahí la guerra de torres. Yo metí carretilla porque sabía que se me venían los arqueros. Con aldeano con carretilla podés pelear mejor. Si no, no tengo otra opción, digamos, no tengo eco. Me tengo que meter una torre defensiva, puede ser también, pero quería presionar. Y él no tiene madera, bien, se viene para acá. El problema es cómo llego yo ahora allá atrás, ¿no? Sin que me agarren arqueros. Yo creo que tenía que haber mandado un aldeanito o ir igual allá atrás. Esto lo tiré. En el ave te jodieron con un chanchito, sí. Dos chanchitos se mató el tipo, no sé qué le pasó. No sabe robar. Después dicen que robar es fácil, ¿no? Se le rompen los dedos. Mete el hacha, sigue juntando arqueros. Podría haber metido una guerrilla, capaz. Pasa que no tengo madera, si yo me gasto la madera en meter arquería, no hago nada de eco. Open the door. Herrería para Nahue. No llego más yo a esta madera. Esa arquería igual se la tiré, ¿eh? Le dolió eso, creo. Me saca un aldeano. Ah, no, yo le saco tres porque tengo carretilla, ¿eh? Así que tengo ventaja. Toro, toro, tu, 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 tu. Perfecto. Estuvo buena esa muralla pedorra que hice, ¿eh? En realidad era así, pero bueno. Acá le tiramos la arquería, yo creo que sí, no me acuerdo ahora. Chao. Perdí un montón de vida de los arqueros también. Adelante no me pudo hacer nada, me salvó las papas la muralla. Y acá le levanté la torre y se colgó porque estaba migreando la Squidwall esta acá abajo. Y lo bueno de tener carretilla, no sé si se dieron cuenta, lo bueno de tener carretilla es que mis aldeanos pasan por abajo del TC y casi ni se mueren, ¿no? Esa es otra. Para hacer pelea de aldeano y pasar por abajo del TC del otro es buenísimo. Por más que te encierren, te escapás, digo. Gastó un montón de recursos, tiempo, ¿eh? Y encima perdió todo el army por hacer la micro de Viper que no me mató ningún nada, ¿no? Ahí está, ahí empezó a meter casa. Casa. Mis aldeanos van, creo que perdí uno o ninguno, no me acuerdo.
Vengo para acá arriba, vengo para acá arriba. Dije, bueno, rompemos, nos escapamos, adiós. Una creo que... barra baja Fontempa Cheer, X20. No, buenas, tío. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andas? Gracias por los bits, amigo. Bueno, no perdí ningún aldeano, gastó un montón de madera. Tiene madera acá atrás, bastante fea. Hacha tiene, yo tengo hacha y collera. Y carretilla, tengo buena eco, me queda estabilizarme nada más, ¿no? Le saco 3 aldeanos, más 3, 6 aldeanos de ventaja. Torre del oro, lo sacamos del oro, se va este. Militares tiene 3 arqueros. Acá jugué mal yo, porque sabiendo que él tiene poco army, puedo seguir controlando los recursos, ¿no? Puedo venir y meter una torracana y me va a sacar de acá porque no tiene army, ¿no? Estuve medio tímido. Me falta cancha ahora con las torres. Y acá decido jugar full feudal, ¿no? Cuando meto el cuartel y digo, bueno, voy a hacer eco. Tengo hacha, tengo collera, tengo carretilla. Él tiene los recursos todo controlado, encerrado. Medio feo. Listo. Full scout. Me quedo en feudal. Lo encierro con torres full feudal. Por más que tenga alguna moto, tiene que salir a juntar piedras, juntar y ahí lo agarrás con los scouts y todo, ¿no? Lo sé, digo, porque me ha pasado un montón de veces. Otra cuando me vino a atacar con los arqueros y nosotros teníamos scout, lo agarramos. Va a juntarlo allá arriba. Qué calor, mal amigo, es un calor de cagarse. Está terrible. Che, yo tenía esta piedra acá y la otra. Ah, la otra era esta, yo me fui a juntar esta, nada que ver. La otra era esta y no la encontré nunca. No la vi. Nahue se está yendo a castillo y claro, se va a ir a castillo una especie de olineada, ¿no? Marqueteando. Con poca eco, sí, collera, pocas granjas, oro expuesto. Contra un chabón que te juega full feudal te va a obligar a estar clavado en tu base, defendiendo de los raideos. Estas torres encima le sacan un montón de granja acá. ¿Cuántas granjas hay acá? 11. Capaz que me dormí con los establos yo, ¿eh? Tengo un montón de madera. Tenía que haber metido más establos. Si voy a querer jugar feudal. Tengo madera ahí al pedo, que no hago granja, no hago nada. Un camellito, arqueros, otra torre rompe pelota. Viene ballestero para adelante que no tiene más 2. Lo agarras con el escobo y lo limpias. ¡Qué chiama, qué chiama! ¡Ay, qué calor! Empezó a juntar piedra. Esto podría haber sido peligroso, ¿eh? Algunos mangus, capaz. Eso sí podría haber sido peligroso. Pam 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 pam. A ver, el polaco. No me acuerdo, yo sí tengo todas las mejoras de herrería para la guerrilla, ¿no? Sí. Me falta la última defensa también. No era mejor asedio y piqueros para él antes que jugar jinete y arquero. Sí, arquero. Arquero yo creo que no. Porque yo tenía torres. Una vez que el tipo se te defiende con torres, no haces nada con los arqueros, contra torres y scout. A lo mejor un taller, sí. Puede ser un taller, catapulta para sacarse la presión de las torres, pero yo iba a estar en feudal con mucha eco. ¿Cuánta eco le saco de ventaja? Yo creo que 1000 de comida le saco. Mira, ¿ves? 1100. 1100 de comida le saco. Por más que saque piquero, catapulta y todo lo que vos quieras, yo le mato todo eso con scout. Le mato con scout y sigo sacando y meto a lo tato. 4, 5 establos, llego a 200 pop en feudal. Y el muchacho queda encerrado con torres, scout, perdiendo recursos, trata de tirar torres. Pero sí, podría haber sido una opción. Catapulta piquero. El tema es que es muy caro, ¿no? Es muy caro y llega a perder las catapultas y le va a doler.
En este punto está difícil la partida. Tiene 11 granjas, 46 alienos contra 57. Ninguna mejora en sus militares, o sea, son KT pelados, los arqueros también están pelados, le falta el ataque más 2. Y ahí ya me estoy yendo a castillo, diferencia de Diana de 10, él tiene 3 TC pero tiene 5 granjas, no le sirve los 3 TC, más que nada para protegerse. Otra torre rompehuevo. Algo que me olvidé es meter universidad para mejorar las torres. Cuando tenés varias torres es buenísimo meterla a torre de guardia, o no me acuerdo cómo se llama, homenaje no es la de guardia, ¿no? No, esta es la de guardia, ¿cómo se llama la que decide? ¿Homenaje? Torre de guardia, torre de vigilancia. Ah, y la última también es... Torre de vigilancia, ok. Mejorarla esa torre es muy fuerte. Le da más vida, el doble, mirá. De 850 pasa a tener 1500. 2 de ataque, más resistencia. No, una locura, ¿eh? Esta torre, cuando lo llenaste al tipo de torres, lo mejorás y son tipo castillo, ¿eh? De acá no te saca más, de acá no te saca más. Claro, no tiene granjas. No puede jugar nada, ni aldeano, ni army, ni tiene que jugar arquero, ¿no? O sea, de... Me faltaron más edificios igual, ¿eh? 2 establos muy poco. Bueno, lindo igual. Considerando que perdió como 4 o 5 jinetes, recursos es como una cata y 4 tuteros. Sí,